luego de que Charlie lo llamara al Heire con un sobrenombre y que era mantenido. El famoso Heire reaccionó y realizó la IA, dando más detalles del por qué Carlos se enojó, y entrando en detalles que Carlos es el que manipula a Corazón Bello. Es más, hasta dice que lo de las fotos cuando supuestamente Carlos vino a El Salvador él hacía que Yanira Berríos comentara y le siguiera la corriente. No les cuento más. Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En TikTokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. Que le haya dicho, mantenido, que no sé qué, que no sé. Pero a mí, la verdad, que todo lo de like, risa me dio. Risa. Yo me reía, gente, me reía. Pues sí, él era el payaso. Y él era el payaso y yo era el público. ¿Me entiendes? Yo me reía de lo que estaba diciendo. De lo que está diciendo, que yo soy un manteca, que no sé qué, que no sé cuándo, que yo soy el manipulador, que no sé qué. Ey, gente, yo me reía carcajada, la verdad, me reía. Pero yo se lo digo aquí claro y pelado. Él es manipulador, gente. Él es manipulador y que no ande diciendo que el gobierno, que no sé qué, que no sé cuándo, que no sé qué, que no sé qué. Y aquí se lo digo yo aquí en live para que ustedes lo estén viendo. Pues para qué seguir hablando más, mejor cierro el tema aquí. Pero sí, él supuestamente se quiere vengar de la tía Silvia. Por eso le hace dúos. Por eso le hace dúo. Yo tranquilo. A mí rezame a lo que dicen. De aguacate no tiene nada. Aguacatero es, creo yo. Sí, porque... Quisiera mencionar a otra persona. Así va. Quisiera mencionar a otra persona aquí. Pero no la menciono porque... Porque si la menciono... Cuando las personas, o así como ustedes, mis haters, así escúchenlo bien. Cuando, vale, digamos un ejemplo. El ejemplo, ustedes están escribiendo un nombre. Va, un nombre, yo lo estoy viendo. Me enojo porque lo están escribiendo. Me enojo, lo voy a bloquear. ¿Me entiende? Por ver solo ese nombre. Y después me salgo del aire y lloro. Y él sabe de lo que estoy hablando. Que le ponen un nombre ahí, le ponen un nombre, y él bloquea a las personas, y al fin de tanto que le ponen el nombre ahí en los comentarios, se sale del like y se pone a llorar. Ya se van a imaginar de quién estoy hablando, va. Pero no menciono nombre, pero si con eso cayeron, va. Por eso mismo, pues le ponen el nombre. Cortaba el like y se pone a llorar como un niño. O como una niña. Él es manipulador de mujeres. Si ustedes se fijaron en él ahí, por ahí estaba una mujer en el espejo, se miraba. ¿O no, man? Así es. Más de alguno lo... Ay, van a andar en TikTok el salvadoreño. Hoy ahí voy a andar en TikTok el salvadoreño, en YouTube. Voy a andar ahí. Pero si yo les digo la verdad, ¿cómo es que voy a andar manipulando a mi suegra? Un garrotazo me puede dar, quizá. Un garrotazo me puede dar por quererla manipular. Por eso, gente. Él solo babosadas habla cuando anda, ya saben, ¿ves? Solo babosada. Pero lo más risa que me da a mí, que después de estar hablando babosada, yo, Yanira, te amo. Yo te quiero, yo te aprecio. Pues las personas que están alrededor tuya son. Hey, si alguien escuchó eso, acuerda. Espera que... Vaya, aquí está, ve. Aquí está, de Chongue 503. Y no miento. ¿Sí o no? No miento, mi. Ahí está, ¿qué les dije yo? En el espejo sale una señora. ¿Quién es? Pues la verdad no lo sé yo. Como yo no ando ahí. Pero bien saben. Quizás podría ser la mujer o a saber quién. Por eso les digo yo. Él es la víctima, se hace. Se hace víctima. ¿Neta, me lo juras? Sí, la víctima se hace. Sí, exacto, gente. Él es manipulador de mujeres. Miren, mujeres. Todas aquellas mujeres que dicen, ay, que no sé qué, que Carlito, que no sé qué, que no sé cuándo, que no sé qué, que guapo, que no sé qué, que no sé cuándo. Hey, gente, mire, yo le puedo decir, el hombre puede ser guapo, bonito, toda la onda, lo que digan ustedes, o pueden ver a otra persona, a otro hombre que sea guapo, pero si la actitud de esa persona, escúchelo, si la actitud de esa persona es hecho mierda, así se lo digo, es hecho mierda, en eso la riega el hombre.
Pero si ustedes pueden ver a un hombre todo feíto, que le falta un diente, le escucha, va, que le falta un diente, todo feíto, pero él si actúa de una manera, pues, hasta la chica más bonita puede andar con el feíto. Me ofendo, así como dígamente él me ofendió, va, pero a mí risa me da. Esta mantequita, escúchalo bien, esta mantequita está más rico que ese aguacatero. Rico, sabroso y delicioso está esta mantequita, a ver, ese aguacatero. No. Aquí despabilando, la verdad, aquí despabilando. Y si llega a ver este video, ahí va a salir hablando babosadas. Ahí va a andar hablando babosadas. No estoy rico, pe. Esta mantequita está rico. Este gordito. Gente, miren bien, ya que se lo voy a hacer. Yo no sé por qué la gente pechita discrimina a los gorditos. Yo como un gordito que soy, pues yo me aprecio mucho. Sé quién soy, ¿va? Sé quién soy yo. O sea, sé la persona que yo quiero. O sea, yo sé que la voy a cuidar, que la voy a proteger y todo. Pero un pechito todo ahí, maltratador de mujeres, vaya, así, me había trabado. Por eso, gente. Y yo estoy haciendo este like. Y si ustedes me quieren mandar regalito, mándenme. Si no me quieren mandar, no me manden. Vaya. Porque ahí andan diciendo que soy mantenido. Mírenme, si dicen que estoy mantenido, miren, mantenido, pero ricote, gordito, que esta mantequita, miren esta mantequita, esta mantequita puede, va. Esta mantequita, la pueden abrazar, la pueden adorar, la pueden querer. Yo no me ofendo que me digan, que me quieran decir todo lo que quieran decirme, pero ¿saben qué? Él, Carlos, no está acostumbrado a los hey. No está acostumbrado a los hey. Gente, cuando él comenzaba, y se lo digo aquí, gente, cuando él comenzaba a hacer like, pues él bajaba llorando, es que la gente me trata así, que no sé qué. Le ponían el nombre de esa persona, que le digo yo, lloraba, lloraba, morir, lloraba como si fuera un niño. Dándole, dándole, no, pues ya que tranquilo, relax, no estoy, ay, que bien, que lo que, así como. Es que se pone a hablar de una cosa, se pone a hablar de otra, se pone a hablar de otra, que no sé qué, que no sé qué. Pero el manipulador es él. Se lo dejo aquí claro. ¿Cómo van a andar manipulando yo a mi suegra? Díganme. A mí me dio risa cuando escuché eso. Cuando escuché eso. Man, también que me comentaba, manager del yerno, manager de la niña de Berilla no quiere que suba. ¿Y para qué? Así, disculpen mi palabra. ¿Y para qué madre lo va a subir? En el live, sabiendo cómo lo había tratado anteriormente. ¿Ah? ¿Va? Y siempre pasa bolo, gente. Siempre pasa bolo, mis haters. Ese haters se va a morir de cirrosis. Se va a morir de cirrosis. ¿Cuándo? Que anduvo por este lado, por El Salvador del Mundo, que no sé qué, que no sé cuándo. Pues, TikToker salvadoreño, no sé si está por ahí. No lo sé si está por ahí. Pues, ahí yo, algunos comentarios que él lo subió y ahí están todavía en YouTube de él, están ahí, que él nunca vino a El Salvador, y exacto, nunca vino a El Salvador. Y ahí hay el segundo punto, que él es el manipulador. ¿Por qué? Porque él le decía a la suegra que comentara que si él estuviera aquí, que él estaba aquí, queriéndole seguir el juego a todos ustedes. Por eso él en Instagram subía fotos, que hay un plato de comida, que no sé qué. Y al fin de tanto, para no hacerle larga la historia, pues hasta supuestamente que mi suegra le regaló unas ketchup que salía ahí, unos botecitos de ketchup. No sé si ustedes van. Que supuestamente yo los traje de ahí, de El Salvador, que no sé qué, que no sé cuándo. Pajas. Eso es paja. Es un gran pajero, gran mentiroso, manipulador. Y aquí se lo estoy diciendo. Y si alguien está aquí, pues la verdad, a mí me da risa. La verdad, me da risa. ¿Por qué? Porque él dice que yo soy el manipulador. Que yo, el... No, no estoy peleando con las mujeres. A mujer le están diciendo a Carlos. Uy. Okay, estos tatuajes están bien ricos. Y la verdad que aquí me estoy... Feliz y contento, feliz y contento. ¡Pruebas! ¡Pruebas, pruebas! Tengo. Y escuchen si lo están escuchando. ¡Pruebas tengo! ¡Pruebas tengo! ¡Pruebas tengo!
Yo sí tengo pruebas. Yo sí tengo pruebas, la verdad. Si están escuchando esto, escuchan. Yo pruebas tengo. Muchas pruebas. Ah, y ya me acordé. Cuando vi el TikTok que hizo Carlos. Yo la voy a bloquear a ella porque ella me desbloqueó. Por eso la voy a bloquear. Oigan, a mí me dio risa cuando... Me dio risa cuando hizo ese TikTok. O lo grabaron, creo yo, no estoy tan seguro. Lo grabaron. A mí me dio risa. Me dio risa, Carlitos, si estás escuchando esto. Manipulador, si lo escuchas aquí. Mira cómo me río, eh. Soy tu peor pesadilla. yo no sé por qué, yo creo que soy la peor pesadilla de Carlitos, de Carlos. Carlos, le vamos a decir mejor Carlos, porque Carlitos, como si estuviera chiquito. Soy la pesadilla de Carlos. Si ustedes vieron en todo el live, pues, soy la pesadilla de Carlos. Soy la pesadilla de Kamagapi 88. Soy la pesadilla. Y yo sé que le dolió que lo haya silenciado, le dolió. Quizás está llorando, después que cortó la lloró. Creo que después que cortó la lloró. Lloró como un niño. Cuando cortó la lloró como un niño. Si Carlos llora como un niño, yo no sé por qué será que, aquí se lo digo, que en la es una cosa. Y mandándole mensajes otra cosa. ¿Qué era? ¿Por qué será que sí se comportaba diferente? ¿Por qué? Gente, hay mujeres que las entiende. Carlos, tu patrón. Ay, 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 yo lo leí, vaya. No. Supuestamente. ¿Qué pasó? Como dicen por ahí, que el que se enoja pierde. ¿Sí o no? ¿Ah? Yo estoy alegre, contento, mire, con una linda sonrisa. Él es el que comenzó a decir un montón de cosas, ya, patanadas, que no sé cuándo. Y yo aquí se las vengo a aclarar, tranquilo, contento, no enojado, bravo, furioso, nada, gente. Aquí yo le estoy diciendo la verdad. Pues Carlos es el manipulador, no soy yo. Porque a mí me da risa cuando yo lo escuché, cuando dijo ese gordo mantecoso, que no sé qué. Y me vuelvo a reír porque la verdad me dio risa cuando dijo todo eso. Andaba ebrio, no andaba en sus cinco sentidos. Mañana creo que va a andar diciendo que no se acuerda de lo que habló. Así se lo voy a decir, no me acuerdo de lo que hablé. A él, creo que le falta toda la ferretería, porque siempre que toma, no me acuerdo. Siempre no se hace nada cuando ofende. Yo así se lo digo. No me acuerdo. Pero se va a dar para ver los videos. Ahí sí se va a dar, porque va a ver los videos. Eso. Gracias por la Rosita. Bravo. Si dice que se unió aquí Carlos, bravo, felicidad, ya me desbloqueó, si se unió, ya me desbloqueó, si se unió, ya me desbloqueó, porque por aquí dicen que se conectó, y que no me tenía bloqueado, Geire, ¿ah? Que no me tiene bloqueado, ¿ah? Ándale, no me tenía bloqueado, Heidi. ¿O me desbloqueó? O no estoy tan seguro si me ha desbloqueado, porque aquí la gente dice que aquí está. Y si está bueno, si no está bueno también. No hay ningún problema. Vamos, Heidi, aquí con todos los poderes, aquí con todos los poderes, aquí divirtiéndome un rato, aquí sonriéndole siempre. Soy de las personas que no me gusta andar en verga, así se lo digo. Aquí, siempre alegre, contento. No me gusta andar en desvergue. No me gusta, pero por ahí me mencionaron, va, Que yo era el manipulador. Se equivoca. Ahí sí escuché un payaso. Ahí sí escuché un payaso diciendo de todo, la verdad. Y yo era como el público.
con ustedes, espectador. Pues ahí sí escucharía un payaso hablando de todo. Y o sea, como ustedes saben que cuando un payaso hace payasada, uno se ríe. Y así me reí yo, cuando él dijo que el mantecoso, el gordo, mantenido, del yerno, que no sé qué, que no sé cuándo, que no sé qué. Pues a mí me hizo reír ese payaso, cuando escuché todo eso. Me reía. Ay, dije yo, si supieran, dije yo, que él es manipulador, dije yo. Y sí, él es manipulador. Él es manipulador, gente. Por eso, él es manipulador. Pero a mí risa me dio todo. Y él dijo en el aire, aquí después está el yerno escuchando todo. Sí, ahí estuve. Exacto, y yo estoy consciente y se lo digo. Sí, ahí estuve. Escuchando todo lo que decía. Escuchando todo. Estaba escuchando el payaso, las payasadas que decía. Por eso. Y me reía de lo que él estaba diciendo. Me reía. Pero si a él le ponen el nombre de una persona en los comentarios, se muere y corta el like y sale llorando. Ya se imaginan de quién estoy hablando, va. No menciono nombre, pero más de algunos cayeron por ahí. Le mencionan a esa persona. Él llora como un niño. Perdóname, que no sé qué, que no sé cuándo. Él, ¿saben cuál es el dolor de él? Que yo, y aquí se lo digo, que yo, y me da risa, lo haya silenciado. Ese fue el dolor de él. ¿Por qué? Porque después iba a andar diciendo que él llegó a espantar las avispas de regreso. Pero ya no las llegó a espantar, sino el payaso se fue silenciado. Le dicen Pinocho por mentiroso. Él me bloqueó a mí, de mi cuenta y de la cuenta de mi esposa. Y cuando voy viendo yo, lo bloqueó, sí, me bloqueó, me dijo. De verdad, le dije yo, sí, me bloqueó. ¿Por qué? Quizás solo porque le dije la verdad a la gente que no había venido a El Salvador. Solo por eso me bloqueó, por decirle la verdad. Y que él le decía a mi suegra que sí, que dijera que en un video que él estaba aquí en El Salvador. Paja, él la sabe dónde había tomado esa captura o esa foto. Alguien se la había mandado. Alguien se la había mandado. Venga, aquí lo voy a poner. Alguien se la había mandado. Alguien se le había mandado esa captura y tomando que supuestamente estaba en El Salvador, que no sé qué, que no sé cuánto. Paja, es paja. Todo eso eran paja, gente. Él es mentiroso. Y, ay, yo no miento. Ahí está diciendo en el live si ustedes lo escucharon. Ay, yo no miento. Mentiroso como Pinocho. Por eso, gente, no le crean nada a él, no le crean. Y aquí se lo digo yo. O sea, yo no soy de la persona que me gusta andar en desvergue. Pero yo aquí se lo estoy diciendo. Él sí es un manipulador. A mí me dio risa por él. Y si estás TikToker se podría equipo de grabar. Y él grabó esa captura cuando yo decía yo ahí a él que él una vez era mentiroso, que no una vez había venido a El Salvador. Y es verdad, ni una vez había venido a El Salvador. No ha puesto un pie aquí al país, al pulgarcito. No ha puesto ni un pie. Y yo creo, y aquí se lo digo, y yo creo que ni papeles tiene aquí. Creo que lo único que tiene creo que es papeles para ir al baño, creo yo, va. Solo eso tiene. Por eso. Pero gente, mujeres, no se dejen llevar por un hombre así. Yo aquí les digo, no se dejen llevar por un hombre así. Por eso se lo digo.